Hola amigos, bienvenidos a mi cocina otra vez. Hoy voy a hacer un tempura de camarón y verduras. Vengan para acá. Entonces tengo por aquí mi wok, en el cual voy a poner un poco de aceite vegetal. Tengo por aquí camarones precocidos, pescado blanco cortado, verduras, tengo pimiento rojo, brócoli, abajo tengo un pimiento verde, está por aquí. Tengo zanahorias, calabazas y por aquí tengo cebolla que corté en como en julianas. Las voy a ir poniendo en el wok y voy a empezar con esto, con las cebollas. Entonces primero voy a prender el wok, si me permiten. Empecemos con esto, ya está. Voy a dejar unos segundos para que caliente un poco el aceite. Le voy a dar un poco la vuelta y voy a ir poniendo la cebolla de esta manera. Voy a empezar con la cebolla, luego voy a pasar con el brócoli y el pimiento y la zanahoria, y al final, bueno, no al final, pero después pondré la calabaza, el pescado y el camarón. ¿Por qué? Porque son los elementos que cuecen con mayor rapidez. Entonces vamos a empezar con pues, lo que se tarda más, es decir, el brócoli, el pimiento, etc. Entonces voy a poner aquí mi cebolla. Y enseguida la voy a dejar unos segundos para que empiece a dorar, pero no mucho, porque no quiero que... No se trata de eso. Ok. Voy a traer una cuchara para trabajar. Ya está. Ahora voy a poner brócoli. Entonces así lo voy a colocar. Y el pimiento también, una vez. Como pueden ver, no es nada complicado. Además de, bueno, de estos ingredientes, van a necesitar salsa de soya, por supuesto, y ya sal, un poco de pimienta negra molida. Este está un poco grande, vamos a poner un poco más. Aquí. Vayan poniéndolos poco a poco, ¿no? Primero pongan sus ingredientes, y tampoco se trata de que su wok esté así tan lleno que no puedan mover nada. Uf, se me cayó un pedazo, no importa. Un poco más de rojo para el color. Ahora voy a poner las zanahorias que tengo por aquí. Las zanahorias las tengo así cortadas. Todo, obviamente, volví a decirles, todo tiene que estar cortado correctamente. Aquí estoy. Miren qué bonito estos. Bonitos colores, ¿verdad? Y a mí me gustan por lo menos. Aquí está, con permisito. Ahora voy a poner un poco de pimienta negra molida. Un poco de sal, pero casi nada. Y ya, ahorita todavía no voy a poner soya, lo pondré después. Voy a mezclar un poco y lo voy a dejar a fuego mediano por lo pronto. Luego le iré bajando cuando el wok ya se caliente más. Le iré bajando la lumbre. Y en unos minutos, yo creo que unos 15-20 minutos, pondré los demás ingredientes, que son el camarón, el pescado y la calabaza. Así que pues nos vemos aquí en un minutillo. Bye. Estoy de regreso en la preparación del tempura de... No en tempura, estoy diciendo puras estupideces. Del teppanyaki, perdón. De camarón y pescado. Vengan para acá, ya están casi listas las verduras. Bueno, todavía no, pero ya están muy bien avanzadas. Ahora voy a añadir el pescado, este tipo de pescado que corté en trozos. Entonces lo voy a poner así, ¿verdad? Poco a poco. Ya está. Voy a revolver. Ahora voy a añadir los camarones. Aquí están. Miren qué bonito se ve todo esto. Voy a mezclar.
voy a ajustar un poco con sal. Digo, no es la mejor salera, pero bueno. Un poquito más de pimienta negra molida. No mucho. Y ahora voy a añadir un poco de soya que tengo aquí. Un poquito, no mucho. Voy a mezclar otra vez. Espero que vean bien. Y ya está, voy a subir un poco la lumbre. Recuerden que la habíamos dejado a fuego mediano-bajo. Ahora la voy a poner al máximo otra vez para que vuelva a agarrar calor el wok y aprovechar. Entonces el wok, lo interesante es que el calor va subiendo, todo está caliente, entonces pueden esparcir todos sus ingredientes así para que se vayan cociendo de manera más o menos homogénea ahora. Y listo, entonces lo dejamos un momento más, bueno, bastante más de hecho, porque todo tiene que cocerse. Yo le calculo unos 20 minutos más y ya veremos qué tal está. Aparte todo esto, está en medio, ok, fuego alto. Pues ya, seguimos con esto de la preparación del teppanyaki de pescado y camarón y regreso en un momento cuando ya esté listo para presentarlo. Bye. Ya está listo el teppanyaki. Como pueden ver, bueno, pues quedó bastante bien, espero. Por lo menos sabe bien, ya lo probé. Aquí está, en este plato, miren qué bonito se ve. Entonces, pues es sencillo, yo creo que es bastante sencillo de hacer. Y puse mis lentes porque no veía bien, bueno, en fin, luego les cuento por qué tengo lentes. Es todo, como pueden ver, como les decía, no es difícil, pero es un poco lento. Yo le calculenle una hora y media, para que esté perfectamente bien. Es todo, me despido, que lo disfruten. Si no tienen nada que hacer, pues pónganse a cocinar. Y yo me apuro porque voy a una marcha ahorita. Así que adiós, adiós, bye. Y se ven. Chao. Provecho. Miren, voy a robar un camarón.